Estimado docente, a continuación veremos la opción de la publicación del examen escrito. Nos vamos al menú y seleccionamos la opción examen escrito. Seleccionamos el examen en el cual vamos a publicar el archivo. Para este caso, examen parcial, seleccionamos el elemento, le damos clic en la flechita en el cual nos va a salir un menú. Seleccionamos la primera opción, editar la prueba. Nos va a salir ya un tipo de pregunta, el tipo de pregunta de archivo, al cual nosotros tenemos que editarlo. Seleccionamos la pregunta, nuevamente seleccionamos la flechita para que nos salga el menú y nos vamos a la opción editar. Muy bien, en el título de la pregunta podemos asignar examen parcial escrito. Y podemos agregar las indicaciones, en caso no solamente hay un archivo, sino varios archivos, poder indicarle al alumno cuáles son los archivos a descargar y a resolver. Luego de las indicaciones, vamos a juntar ya el archivo propio del examen, dándole clic en la opción insertar archivo, que tiene el icono de un clic. Nos va a salir una ventanita en la cual nos va a indicar dónde es que va a ser la búsqueda de ese archivo a publicar. Para este caso le damos clic en examinar mi equipo. Buscamos el examen y le damos la opción enviar. Una vez insertado el archivo, verificamos si es el correcto, está su nombre, su extensión. Si deseamos, podemos asignarle alguna categoría, como por ejemplo examen parcial. Y añadir algunas notas adicionales si lo cree conveniente. Luego le damos clic en enviar. Verificamos que el puntaje esté correcto. Es una única pregunta donde está el archivo. Puntaje debe ser 20, en este caso ya se encuentra con el puntaje. Si no lo estuviera, le dan clic en el puntaje y le asignan los puntos correspondientes, que en este caso es 20, le dan clic en enviar. Luego le damos clic en opción aceptar, que se encuentra en la parte inferior derecha. Muy bien, hasta el momento hemos publicado el archivo, pero ahora hay que establecer el horario en el cual se va a visualizar este archivo para el alumno. Entonces le damos nuevamente clic al, en este caso, evaluación examen parcial, le damos clic en la flechita y escogemos la segunda opción, que es editar las opciones de prueba. Acá el punto más importante es que ustedes no cambien el nombre del archivo, tienen que dejarlo como exampar, que son las iniciales de examen parcial. Por favor, no cambiarlo. Lo que pueden agregar es una opción de descripción de enlace de contenido, ¿no? De repente pueden especificar examen parcial escrito, guión y el nombre de su curso, si es que así lo creen conveniente. Abrir prueba en una ventana nueva, sí. Establecer el enlace como disponible, le indicamos que sí. Añadir un anuncio nuevo para la prueba, también le indicamos que sí. Permitir intentos múltiples, lo dejamos en blanco, no se asignan los intentos múltiples. Le damos check en forzar terminalización. Le asignamos también el check acerca del tiempo en el cual el alumno va a poder desarrollar este examen, ¿no? Si es de 2 horas, ¿no? Tendríamos que poner la cantidad en minutos, que sería 120 minutos, y poner la opción enviar automáticamente como activado. Luego ya colocamos según cronograma que nos brinda la coordinación en el campus virtual, de partir de qué día y qué horas va a estar visible este examen para el alumno, ¿no? Para este caso es el 7 de diciembre de partir de las 2 de la tarde y termina ese mismo día, 7 de diciembre, a las 4 de la tarde, ¿no? No asignamos contraseña, no asignamos ninguna excepción de disponibilidad de la prueba, no establecemos fecha de vencimiento. En lo que son las opciones de autoevaluación,
Le damos clic en la primera opción porque va a ser una prueba que va a influir en los cálculos de puntuación en el centro de calificaciones. Así que hay que activar la opción, la primera opción. En el punto 6, dejar la opción como se encuentra configurada, simplemente con las opciones de puntuación y de respuesta. Esto es para mostrar algún comentario después de que el alumno ha resuelto el examen. Para este caso es un examen de una sola pregunta, así que no hay muchos comentarios más que realizar, simplemente asignarle la de puntuación y respuesta. En la presentación de prueba es una sola pregunta, así que asignamos todas a la vez para que se visualice la única pregunta en una sola hoja y luego le damos clic en enviar. Muy bien, entonces de partir de esa fecha del 7 de diciembre, que fue para el caso de este ejemplo, se activa el examen y el alumno a partir de esa fecha y en ese horario lo puede descargar y desarrollar y luego enviar. Y así como hemos publicado nuestro examen parcial, de la misma manera se publica el examen final y el sustitutorio. Siempre estar pendiente del cronograma de evaluación que se publica en el campus virtual en opción cronograma de evaluación.